National Geographic, Mark Jenkins, autor de El libro de las maravillas, Mundos para explorar y Alta aventura, publicado en 2011. Este libro maldito realiza una profunda investigación sobre el mito de los vampiros a lo largo y ancho del mundo. La obra incluye, examina de cerca algunos descubrimientos inquietantes, como el famoso esqueleto de vampiro hallado en Asia, ofreciendo un contexto histórico y científico al interés por estas criaturas de la noche. Las tradiciones y leyendas de vampiros son analizadas por la historia, la arqueología, la antropología, la psicología y tal vez lo más interesante, la ciencia forense, la cual permite un acercamiento más creíble a los hallazgos de tumbas de vampiros en distintas regiones. Archivos forenses de los vampiros recorre un camino pocas veces transitado con éxito, el de la ciencia, buscando las razones del mito. Este recorrido por la historia de los vampiros nos lleva inicialmente hacia la Mesopotamia, Grecia y Roma, donde las leyendas de vampiros florecieron y se esparcieron hacia todos los rincones del orbe. Adicionalmente, archivos forenses de los vampiros examina algunos descubrimientos científicos notables, por ejemplo, antiguas cerámicas persas que describen la historia de una raza de vampiros ya olvidada, y el hallazgo del arqueólogo Matteo Borrini, quien descubrió la tumba de un vampiro veneciano fechada en el siglo XVI. Archivos forenses de vampiros, descubriendo los orígenes de una leyenda, incluye varios capítulos que en el canal vamos a narrar, como por ejemplo, razas de vampiros, el éxito de los vampiros en la cultura humana, origen de la palabra vampiro, filosofía de los vampiros, extrañas leyendas de vampiros, Belleri, el vampiro de Martín Lutero, Algol, la estrella de los vampiros, que es un Nosferatu, por qué los vampiros no se reflejan en los espejos, el alma de los vampiros. Hoy hablaremos del origen de la palabra vampiro. La literatura moderna ha entronizado una batalla fantástica entre vampiros y hombres lobo, con resultados que varían entre lo ridículo y lo risible. Pero lo verdaderamente curioso de esta antagonía es la nula investigación sobre las fuentes de las leyendas de vampiros, o lo que es peor, su total rechazo en pos de una dudosa efectividad cinematográfica. Porque no hay nada más ridículo que un caballero victoriano cambiando tarascones con un perro descomunal. La palabra vampiro, tal como la conocemos los hispanoparlantes, no es demasiado antigua. Debemos remitirnos al año 1847, fecha en la cual fue incluida por primera vez en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Su inclusión, indudablemente tardía, sugiere que al menos
La palabra vampiro era utilizada desde el siglo XVIII. Para otros idiomas, deberemos escarbar un poco más en el tiempo. En Francia e Inglaterra, se los conocía con la misma estructura, vampire, término que desciende del alemán vampir, y que a su vez proviene de varias voces eslavas, cuyas variantes oscilan entre vampir y upir, y cuya raíz, extrañamente, significa lobo. Claro que los rasgos clásicos del vampiro, clásicos y no victorianos, se asocian superficialmente a la figura del lobo. De hecho, son pocas las tradiciones que refieren la metamorfosis de hombre en lobo, y casi todas posicionan a las brujas y hechiceros como los baluartes de esta tendencia. El vampiro, tal como se lo conoce en las leyendas antiguas, es un engendro de lo más desagradable, nada más lejano con los jóvenes pálidos y melodramáticos de las historias modernas. Los anglos hablaban de ciertos muertos redivivos llamados sanguisuius, en latín, literalmente chupasangre. Los romanos y los griegos fueron los más opíparos en cuanto a nombres, como empusas, lamias, larvas, etc. Todas estas leyendas mencionan a muertos que se alimentan de la sangre y la carne de los vivos. Hábito alimenticio que generalmente comenzaba en el sepulcro, sitio en donde el vampiro masticaba sus propias extremidades antes de emerger a la noche. Sus formas son horribles, espantosas, un reflejo del semblante de la tumba y un recuerdo constante de la corrupción de los cuerpos en la tierra. Sin embargo, los refinamientos del romanticismo tardío olvidaron sus nombres regionales y poco a poco se los empezó a reunir bajo el término vampiros. Es aconsejable entonces que recordemos que cada vez que leemos o mencionamos la palabra vampiro, en realidad, estamos hablando de un lobo. Hasta aquí el origen de la palabra vampiro. Próximamente narraremos otros escalofriantes capítulos. Hasta entonces, suscríbete al canal para escuchar más historias.